control pasa e impide que podamos llegar allí. Bueno, fuera en Day One o en Royal Rumble o en Elimination Chamber. Constantemente ha estado pasando. Vez tras vez, todo es apilado frente a nosotros, contra nosotros, pero hoy nuestra suerte finalmente cambia porque, Panita, vamos a tomar esos títulos y vamos a ir a WrestleMania, Panita. ¡Vamos a WrestleMania! Y pensándolo, estuvimos así de cerca de que siquiera pudiéramos imaginar a WrestleMania sin Kevin Owens y Seth freaking Rollins. Un poco de por favor. No me lo puedo imaginar. No puedo creer que estuvo así de cerca la cosa, ¿eh? ¿Y sabes qué más no puedo creer? Una vez que ganemos los títulos en pareja, nosotros vamos a llegar a WrestleMania y vamos a tener que competir en ese basurero conocido como Dallas, Texas. Yo sé, sí. Estoy de acuerdo con ustedes. Sí. Pero bueno, saben que es un sacrificio que tenemos que hacer. Está bien. Y saben que lo único que lo hace algo que se puede sobrepasar de alguna manera es el hecho de que yo voy a estar en WrestleMania en Dallas, Texas, con mi mejor amigo Seth freaking Rollins. Así es, Panita. Los sueños se hacen realidad. Quiero irme a un viaje de memoria. Vamos a echar un vistazo para ver cómo llegamos aquí. Que rueden ese video, por favor. Amigos, esto pasó hace 2 semanas. Sí, era una lucha contra los otros retadores a los campeonatos. Y si mis caballos ganaban la pelea, entonces serían incluidos la triple amenaza de esta noche. Vean, lo paraliza ahí. ¡Pisotón! Y de esa manera, 1, 2 y 3, pollito inglés. En efecto, gran hazaña, no se le puede quitar el lustre. Con esto aseguraron su lugar en la triple amenaza de esta noche, que sí, que los puede llevar al evento central de WrestleMania por los títulos en pareja. Oye, eso fue bueno, pero eso fue hace 2 semanas. ¿Sabes qué fue mejor que eso? La semana pasada, cuando hicimos lo mismo a la Academia Alpha. Vamos a echar un vistazo. Así es, querían probar suerte, camino a esta triple amenaza y se enfrentaron a los campeones. Vean qué suplex hermoso de Chad Gable. Un mortal atrás que no da en el blanco. Y vean, el relevo rapidito, buena combinación. Y contra el esquinero, miren esto. Paralizado y lo prepara para que el pana lo pisote. ¡Qué hermosura! Eso fue una obra de arte para el 1-2-3, pollito inglés. En efecto, no podría estar en desacuerdo. Fue una excelente combinación y se impusieron frente a los actuales campeones en pareja Academia Alpha. Hay que dárselas. Y bueno, vamos. Pueden ver eso. Es innegable que el impulso está del lado nuestro. Nosotros somos los que vamos para allá. Somos innegables, indetenibles. Esta noche vamos a tener nuestro boleto de entrada a WrestleMania. Es innegable. Así como es innegable que Dallas, Texas es una basura, es una porquería. Así como es innegable que el pequeño G y el gran OS son una porquería. Así como es innegable que RK-Bro son una porquería, una basura. Por favor. Yo no tengo problema en ensuciarme, porque la verdad es que Kevin Owens, oye, qué energía. Oye, y todo ese odio para ese Dallas. Verbo tenemos que patentarlo. Suciar. Sí. Tú me sucias, sí. Yo te sucio. Ahí está. Ok, me chuché. Chuch, por favor. Esa victoria de la semana pasada fue errónea. Errónea, dije. Y para los mequetrefes de Cleveland, déjeme decirles lo que eso significa. ¡Palurdos! ¡Chimbos! Significa que fue un chiste. Fue un chinipaso. Yo estaba todavía desguañingado por la paralizadora que me dio Kevin. Sí, y no tuvimos la celebración que hubiésemos podido tener. I am an Olympian. Yo soy un olímpico. Yo he luchado en las Olimpiadas y tengo una maestría. Eso significa que si cualquiera debería competir en WrestleMania, es el maestro Gable. My prize pupil, mi alumno favorito, mi muchacho número uno, Otis. Miren esa carita. ¡Guapo ese muchacho! Así que esta noche,
Vamos a acabar esta porquería. Vamos a retener nuestros títulos. Y estaremos directo en el escenario más grande de todos para defender nuestros campeonatos en pareja de Raw. ¡Gracias! Se le pega eso. ¡Gracias! ¡Ay, de nada! Caballeros, ya escucharon palabras de la competencia en este combate de triple amenaza. Algunas palabras antes de salir allá. Cualquier palabra, bueno, yo sí tengo un vocabulario muy extenso y pienso que esta noche va a ser bastante tubular. Pero cuando entre en el ritmo de un cráneo viejo, pienso que esta noche puede ser la noche más importante de nuestras carreras, para la carrera de Erica Bro, y no voy a dejar que esto termine nuestro estupendo camino. Oye, Randy, ¿tienes alguna palabrota de los panas? Que si tengo palabrotas para los panas y los bros y los manitos, tengo una palabra bien grande para los manitos que nos escuchan, y esa palabra es victoria. ¡Victoria por cualquier medio que sea necesario! Hemos llegado demasiado lejos, hemos trabajado demasiado fuerte, y vamos a salir afuera ya mismo, ahora mismo, y le vamos a patear al trasero a todo el mundo allá afuera, y vamos a tomar esos títulos de vuelta. ¡Vamos, Randy! ¡Oye, la energía está elevadísima aquí en Monday Night Raw! Te voy a decir algo. Si estos equipos van a pelear de la misma manera en que mueven las lenguas, papá, esto va a ser un plato fuerte para comenzar esta velada. ¡Con todo! ¡Con todo! Oye, pero no se te olvide que los campeones no tienen que estar involucrados en la decisión final para perder sus preseas. Eso los pone en desventaja. No se te olvide. 33.33333333333333. Y escucha el eco. Escucha el eco que se pierde. Bueno, te faltaron 2 o 3-3, pero se nota que estás aprendiendo con el maestro Gay. Claro. Esas matemáticas están increíbles. No, chuchéate tú. Pero hablando de chuchearse, mira, Randy Orton es el individuo que más combates ha tenido en la historia de Monday Night Raw. Eso te deja algo claro. Aquí hay un equipo con ventaja de alguna manera. Campeón consagrado, pero bueno, hay campeones en todas partes. Mira el propio Kevin Owens, yo no sé ni qué decir. Uno solo de estos equipos no ha sido campeón en pareja de Raw. Y me refiero a mis caballos, pero la historia puede cambiar camino a WrestleMania. Al regresar, la triple amenaza comienza. Un Raw para nuestro universo hispanoparlante. Ya venimos, cabalga.